Jornadas de intensa actividad para los integrantes de la Asociación Cultural El Burleta, quienes el pasado sábado, y acompañados por miembros de la Corporación Municipal encabezados por el alcalde, inauguraban las instalaciones de su nueva sede ubicada en dependencias del antiguo instituto. Finalizan así las obras de adecuación que se han llevado a cabo para convertir las antiguas aulas, gimnasio y cantina en una sede compuesta de nave para elaboración de carrozas, habitación para vestuario, almacén, sala de usos múltiples y cocina. Un sueño anhelado por los peñeros, que como manifestaba el presidente del colectivo, Manuel Pintado, sientan los cimientos para que la obra del Burleta perdure en el tiempo. Esto te da mucha tranquilidad, esto porque claro, yo lo he dicho, ya de que hemos llegado a unos niveles que eh, el tema de económico se nos escapa para el tema de alquiler y cosas de esas, pues te plantea mucha incertidumbre y esto no, a mí me da una tranquilidad enorme, porque creo que esto eh, pues son unos um, grandes cimientos, Digamos, para que la obra del Burleta perdure. Palabras que también compartía el primer edil, quien felicitaba al Burleta por su trabajo a lo largo de estos 26 años de historia. Tiempo más que merecido para cederles en uso esa instalación municipal con la que se invierte en el potencial humano de ese colectivo que, según Lucas Torres, había convertido a Campo de Criptán en referente regional en materia, sobre todo, de carnaval. Somos un orgullo, somos un referente en materia de carnaval fuera de, de campo de CRIPTANA en parte también gracias a, a la asociación de burleta y luego pues la labor cultural asociativa eh, social que se hace en campo de CRIPTANA gracias a ellos pues es muy importante por lo tanto hay que continuar trabajando y tenían que tener una sede en condiciones y este ayuntamiento no ha gastado ha invertido en cultura y en concreto en dotar de una sede digna y adecuada a esta asociación en la que hay muchos integrantes por otro lado, la jornada dominical vino marcada por la celebración de la vigésimo quinta gala de entrega de los premios Burleta, una gala antecedida por la recepción oficial que el ayuntamiento celebraba en el Pósito con la directiva de la asociación y los propios premiados. De hecho, para Manuel Pintado, la permanencia en el tiempo de ese acto se debía a la cantidad de gigantes que existían en la localidad, que trabajan por y para los vecinos de su pueblo, actitud que era digna de valorar y potenciar. Esto no se agota, que Campo de Cristina es un pueblo envidiado. Por, muchos, por muchas cosas, pero sobre todo por, por estos gigantes, por su gente, por, su, por, su, por la actividad que se desarrolla en todos los ámbitos. Y yo creo que, que te, tenemos, tenemos todavía muchos años por delante donde poder seguir premiando, homenajeando a personas, a grupos o a entidades. Unos reconocimientos que el alcalde ponía en valor, ya que premian la valía de las personas y colectivos del municipio a través de una asociación que tiene el listón muy alto en cuanto a galardones se refiere. Y hay que felicitar al colectivo en un año que definía como muy especial. Yo creo que, que han hecho un, un trabajo fantástico eligiendo estos tres eh, gigantes: como es Protección Civil como es zaragüeyes o como es grupo huertas yo creo que son tres gigantes cada uno eh, bueno pues, pues de un sector muy distinto pero que les une algo que decía antes manuel pintado y que es verdad y es que les une el trabajo solo me quedan palabras de felicitación en este año tan intenso en el que se ha cumplido un triduo muy especial para para, para el Buleta. en carnaval consiguieron muchos premios merecidos entre ellos el, el Alequín de oro en ciudad real ayer inauguraban su, su, nueva, su nueva sede, también muy digna, muy discreta, pero muy digna, y hoy pues lo vuelven a hacer eh, generando este 25 aniversario de, de ilusión para Campo de Criptana. Eran también los mismos reconocidos quienes agradecían el premio declarando que es un estímulo que les llevaría a seguir trabajando cada uno en su faceta por la consecución de los mejores objetivos. Para el Grupo Huertas es una gran satisfacción. ...que el grupo, que la Asociación Burleta haya, haya pensado en nosotros... Para, ...para este premio y agradecernos pues toda una trayectoria... ...de ya casi 70 años, en, sobre todo en el negocio vitiviné, transporte. Nos sentimos muy honrados con él y orgullosos de, de hacer la labor que hacemos... ...y nada más pues poca cosa, agradecerlo el premio y, y decirle a la gente de Cristana... ...que, que estamos aquí. ...para trabajar por ello. Estamos muy contentos y muy orgullosos de, de recibir este nombramiento y sobre todo pues el hecho de que es un refuerzo positivo eh, para el propio colectivo, para las personas con capacidades diferentes... ...para todas las asociaciones que luchan por este tipo de colectivos... ...para los familiares, para los voluntarios, para los profesionales. Jornadas que finalizaron con el gran espectáculo de más de dos horas de duración que los integrantes del burreta ofrecieron ante un auditorio que volvió a estar repleto de público y que disfrutó de una gala en la que la música, el baile y el humor fueron las notas principales.